galopadores. Puedo probar el saboteador con ellos. Debo acercarme en silencio, con calma. Vale, vamos allá. Venga, venga. ¿Funcionó? No es hostil. Parece casi manso. Allá vamos. Buen chico. Eso me gusta más. Recuerda a los que perdimos. Recuérdame cuando caiga. Diosa, por favor. ¿Barl, supongo? ¿Es cosa mía? ¿O has cruzado la puerta a lomos de ese galopador? Así es. Es una larga historia. Me lo imagino. Corren tiempos extraños para quien sobrevive. Pues claro que te reconozco. Aloy, la paria que ganó la prueba. Me alegra ver que sobreviviste a tus heridas. La gran matriarca Tirsa dijo que sabrías ir a Meridian. ¿La capital del Solminio Karja? ¿Buscas el exilio? No, a un traidor llamado Olin. Las matriarcas me nombraron buscadora para cazarlo. Ah, entonces ve al norte a Corona de Madre. Si llegas,
Habla con María, te señalará el camino. ¿Sí llego? El camino es peligroso. Desde la masacre de la partida de guerra, casi no hay fronteras al no haber patrullas. Y sin una cacique que nos dirija. ¿No es el trabajo de Resh? Oh, más que nada porque Sona desapareció. Iría a buscarla yo mismo, pero me ordenó que defendiera esta puerta con mi vida. Y eso hago. ¿La cacique Sona ha desaparecido? Aún después de la masacre de la partida, ella no cesó la persecución. Pidió voluntarios y se fueron tras los asesinos. ¿No te presentaste? Pues claro que sí, pero Sona me lo prohibió. Me ordenó volver al abrazo para atender a los heridos. Proteger esta puerta y el abrazo de paso con mi vida. Eso fue hace días. Desde entonces no sabemos nada de ella. Entonces no hay forma de saber si sigue viva. Si alguien puede sobrevivir ahí fuera, es ella. La valía de Sona es legendaria. Una lanza inquebrantable con la que medirnos. Parece una persona incomparable. Oh, no te haces una idea. Es mi madre. Dijiste que el camino es peligroso. ¿Qué peligros hay? Demasiados para nombrarlos. Los asesinos siguen sueltos y han propagado una corrupción que además hace enloquecer a las máquinas. Sí, ya lo he visto. Y bandidos, asesinos que cruzan la frontera para atacarnos. Hay un campamento, río arriba, en las ruinas de metal. Creo que tendré que hacer más flechas. Dices que gané la prueba. ¿Cómo lo sabes? Los supervivientes dicen que luchaste con valentía, como Bast y mi hermana. ¿Tu hermana era Vala? Lo siento mucho. Me caía bien. Creo que podríamos haber sido amigas si nos hubieran dejado. Gracias. Murió salvando a los demás. No hay mejor muerte. Masacraron a la partida de guerra. ¿Cómo? Cuando nos enteramos del ataque de la prueba, la cacique Sona reunió una partida para perseguirlos. Pero en su ímpetu de vengarse, algunos valientes rompieron filas y se adelantaron para entrar en una trampa. Un rebaño de máquinas enloquecidas y corrompidas cayó sobre los valientes y los destrozaron. La cacique Sona lideró un contraataque que destruyó a las máquinas, pero los asesinos se habían ido. Y las bajas fueron muchas. Debería marcharme ya. Aloy, antes de partir hacia Corona de Madre y lo que haya más allá, ¿podrías por un casual buscar a Sona? La tribu necesita su liderazgo. Iría a buscarla yo si no fuera porque me mandó defender esta puerta a cualquier precio. ¿Dónde busco primero? La partida fue masacrada en una zona boscosa frente a Sed del Diablo, a este lado del río. Podría seguir su rastro allí. Fui a buscar a los asesinos de la prueba. Mataron a nuestros seres queridos e intentaron liquidarte. Lo sé, Varl. Veré qué puedo hacer. No puedo cargar con más. Que la diosa te proteja. En el abrazo. El mundo se ha hecho más grande y más peligroso. ¿Te encuentras bien, cazador? ¿Te hirieron cuando emboscaron a la partida? No exactamente. No soy cazador, ni valiente, ni nada en realidad.
No deberías ni hablarme. Pues seas quien seas, estás herido. ¿Qué ha pasado? Me llamo Kren. Se me ocurrió hacer las pruebas en los terrenos de caza de la cuesta. Quería pulir mis habilidades. Pero no salió muy bien. ¿Te hirieron en los terrenos de caza? ¿Cómo? Bueno, iba a disparar al depósito de la espalda de un pastador y la cuerda de mi arco se partió y di un traspiés y... Olvídalo. Fue humillante, ¿vale? Solo quería entrenar. Los terrenos de caza son perfectos. Existen pruebas que son como desafíos y te dan marcas por cumplir objetivos o batir unos tiempos. El guardián está sobre esa colina al norte. Habla con él para la prueba. Seguro que lo harás mejor que yo. ¿Por qué dijiste que no eras nada y que no debo hablarte? Robé un arco, ¿vale? Y me expulsaron. Fue antes de la prueba. Ahora ni siquiera puedo luchar por mi tribu cuando me necesita. Debo sobrevivir en el exterior solo. Por eso quería entrenar. La verdad, me alegro de que el guardián me hablara. Creo que es un exiliado o algo así. No le importaban las leyes de las matriarcas. Las cosas no salen como uno quiere, ¿verdad? ¿Puedo hacer algo para ayudarte? No, no. Estaré bien. Mi padre siempre decía que la madre tenía un plan para mí. Aunque luego un golpeador lo arrolló. Tengo que irme, Kren. Vale. Ten cuidado, sobre todo si vas al norte. Y prueba con los terrenos de caza si quieres entrenar. Lo guardaré para luego. Un terreno de caza. Barl dijo que había buenas presas cruzando el río. Recibe una especie de señal. Quizá pueda escanearla. El peligro acecha delante. Habla por ti, forastero. Es terreno Nora. Sí, sí, sí. La intrusión se castiga con pena de muerte. Es curioso lo de la pena de muerte. Oye, este no parece muy apenado. ¿Quién era? ¿Un ladrón? ¿Un esclavista? ¿Un asesino? De los que dan mala fama a los asesinos honestos. Val dijo que podría haber bandidos en el camino. Bueno, no todos son buenas noticias. No siempre van a por ti. Muchos excavan campamentos y allí se quedan echándose a perder. A no ser que alguien haga algo al respecto. Me caes bien. Sigue el rastro de humo al otro lado de las ruinas. Te espero allí.
recibiendo una señal de mi foco. Esas ruinas deben de ser sed del diablo. Una ciudad de los antiguos. Del mundo metálico. Te dejaré que sigas a lo tuyo. Así que Federico, recuerda todo lo que encuentra a su paso y envía lo que vea a las demás máquinas.
Ya tengo demasiado. Habló de unos bandidos en unas ruinas de metal. Ese debe de ser el sitio. Habrá que tener los ojos abiertos. Corona de madre. Parece un campamento militar. Seguro que esta aldea. ¿Cuántos hijos? Ahora me duele. Pero al menos la tribu ha sufrido mucho. Ahí está. ¿La han hecho buscadora? Han matado a tantos. Ven aquí. Y ni siquiera sabemos por qué. La próxima vez recordaré lo que decretaron las matriarcas. Eres la buscadora, la que antaño fuera una paria. Mi partida de caza, mi grupo, a... Combatiste a los asesinos, ¿no? Los que atacaron durante la prueba, salvaste muchas vidas. Ojalá hubiera salvado a todos. ¿Fuiste? ¿Fuiste? ¿Hasta dónde seguiste a los asesinos? ¿Qué quieres decirme? ¿Te preocupa que tu partida de caza haya muerto? Existen cosas peores que la muerte. ¿Qué puede ser peor que la muerte? Yo... no soy como tú. No puedo vivir como un paria. Temo que... mis amigos se adentraron en las ruinas. No puedo ir allí, me expulsarían. Pero tampoco puedo abandonarlos. ¿Qué hacía tu partida de caza? Tras la prueba estábamos tan furiosos. Queríamos devolver el golpe. Y las máquinas corrompidas dejaron huellas que podíamos seguir. Los alcanzamos al anochecer y luchamos con nuestro ardiente odio. En la oscuridad y el caos no podíamos.
podía verlo todo. Salieron en desbandada y yo me quedé solo. Volví corriendo, pero mi grupo se había... ¿Se había qué? Ido. Dime qué quieres, sin rodeos. Encuentra a mis amigos. Nuestras ansias por luchar contra las máquinas nos impidieron ver que las ruinas estaban cerca. Eres una buscadora. Puedes entrar en sed del diablo libremente. Por favor, apiádate de nosotros. No le digas a nadie que fuimos allí. Por eso no tienes nada de qué preocuparte, créeme. Veré qué puedo hacer con tus amigos. La curiosidad es de soñar. No debemos confiar en su sabiduría. Todavía no sabemos quién. ¿Qué te ha ocurrido? ¿Estás bien? Agradezco esta herida. Es una lección que no olvidaré. También deberías aprenderla. ¿Y eso? Iba tras un pastador al galope, tan concentrada en mi presa que no miré a dónde iba. Directa al umbral de un caldero. ¿Un caldero? ¿Qué es eso? Eres del abrazo, así que nunca has visto uno. Un caldero es una especie de puerta, supongo. Nadie sabe qué hay detrás. Dicen que dentro hacen máquinas. Y que son cubiles del mal donde aguardan los espíritus de los diablos metálicos. Supongo que da igual. Sean lo que sean, están prohibidos. Mencionaste una lección. ¿Qué aprendes de esa herida? Al plantarme delante del caldero, mi presa salió disparada y me quedé mirando asombrada. Por un momento, volví a ser una niña, cautivada por las historias de cazadores ante el fuego. Sentí un fuerte deseo de ver lo que había dentro. Entonces el vigía me atacó. Los calderos están protegidos. Me defendí a duras penas y gané este rasguño de recuerdo. Si las matriarcas prohíben esos lugares es por algo, y no es solo que sean peligrosos. No debemos ver lo que hay dentro. No volveré a flaquear. Esta cicatriz me ayudará. Por un momento sentiste algo, como un descubrimiento. ¿Seguro que eso es tan malo? Tiene que serlo, ¿no? O no habría sido castigada. ¿Dónde encuentro ese caldero? Lo que digo es que no debes. Pues describe el lugar a evitar. Eres lista, pero no tanto como para escuchar mi consejo, por lo visto. Vale, eres adulta. No puedo pararte. Está al norte de aquí, tras los riscos rojos, en la ladera de una montaña. Pero recuerda, te dije que te alejaras. ¿Qué vienen las dudas? Los asesinos tienen que ser guardia. Ya han matado antes a nuestra gente. Tienes la marca de buscadora. Los centinelas debieron venir. ¿Eres Marea? Varl dijo que sabes llegar a Meridian. ¿La capital, Garja? Está hacia el oeste, pero sus soldados te pararán mucho antes de que llegues. Que lo intenten. Lo que digo es que hay un fuerte Garja que protege el paso entre el este y el oeste. Dicen que los Garja han sellado la puerta por miedo a la plaga de máquinas en nuestra tierra sagrada. ¿Entonces, si acabo con las máquinas corrompidas, abrirán la puerta? Supongo. Pero no hay valientes para ayudarte. No los necesito. ¿Limpiarás el valle? ¿Lo harás tú sola? Mi arco y yo. ¿Por tu seguridad? Espero que se te dé bien. Corona de Madre protege los límites de la Tierra Sagrada. ¿Ves a muchos extranjeros? Sí. No en la propia aldea, claro, pero sí allá en el valle. Después de la guerra, los extranjeros pueden entrar en el valle y comerciar con los Nora, si quieren. Es una especie de tierra de nadie, ni extranjera ni sagrada. ¿Quieres verla? Visita Encuentro de Cazadores. Son un montón de tiendas y refugios derruidos. Los extranjeros lo usan como lugar de paso. Parece un buen sitio donde averiguar más sobre Meridian. ¿Entonces el fuerte Garja está al oeste y Meridian más adelante? Los Garja lo llaman Torre del Día. Está cerca de la aldea abandonada. ¿Qué aldea abandonada? Antes tenía un nombre, ya no importa. Nací allí. ¿Qué le ocurrió? La guerra. Los Garja la destruyeron en un asalto rojo. Yo tenía unos 15 años y escapé. Otros no pudieron. Los Nora nos retiramos a este sitio, Corona Madre. Renunciamos a nuestro derecho al valle. Aún ahora que la guerra quedó atrás,
Dejamos el valle como una barrera entre el Solminio y la Tierra Sagrada. ¿Hasta dónde se extiende la corrupción? La he visto en máquinas en el corazón del valle. Y también hemos sabido de máquinas corrompidas al sur. Lo que sea la corrupción no solo afecta a las máquinas. Quema la carne y enferma a los heridos. ¿Tienen puntos débiles esas máquinas? El fuego parece afectarles más que a las normales. Un pequeño consuelo. Solo la diosa puede acabar con esta maldición. A menos que descubramos qué hay detrás y lo detengamos. Las matriarcas han hablado. Solo podemos pelear y rezar a la diosa. ¿Estás al mando de las defensas aquí? Corona de Madre se defiende sola. Durante la guerra sobrevivió a 15 asaltos y desmanteló 3 invasiones. Resistiremos. Intentar estar a la altura de un pasado glorioso suele matar a la gente. Tú no lo sabes, pero gané la prueba el año que competí. Como tú, empecé con desventaja y busqué un atajo. Apenas lo logré, llegué al final con un tobillo roto. Esto no es la prueba, Marea, esto es real. No lo entiendes. ¿Mi puesto en Corona de Madre? Justo eso fue lo que pedí. Mi premio por ganar. Intentar estar a la altura de los Nora aún no me ha matado. Pero si así debe ser, aquí estoy. Debería irme. Muy bien. Cuidado ahí fuera, Aloy. Espero que encuentres lo que buscas. No me importa estar sin moverme. Me da la oportunidad de pensar. Que los infieles cargas se escondan. Nieve. A la intemperie ya no entraré en calor. Ah, eres tú. La paria convertida en buscadora. Eres buena con el arco y la lanza. Incluso para algunos eres la mejor. Creo haber notado un deje desafiante. Pero no me interesa. Tengo asuntos más importantes. Oh, ya veo. La buscadora no tiene tiempo para los Nora inferiores. Está muy ocupada cazando máquinas y saqueadores. Bueno, no es que me haya enfrentado a corrompidos o bailado con demonios. Sí gané unos soles en los terrenos de caza de Valle Encuentro. ¿Y tú? ¿O tu búsqueda no te ha llevado tan lejos? ¿Cómo ganaste los soles? Cazando máquinas con 3 tipos distintos de flechas. Ígneas, eléctricas y congelantes. Si realizas una prueba, has de ir preparada. Aunque los buscadores siempre lo estáis, ¿no? ¿Fuiste a los terrenos de caza de Valle Encuentro? ¿Eso está en las tierras sagradas? Según a quien preguntes. Antes era nuestro, pero desde los asaltos rojos la frontera está algo agitada. Muchos Nora no se acercan, pero las matriarcas no expulsarán a nadie por ir allí. Por los terrenos de caza, el guardián es un Cardia. No puede negar las pruebas, pero no seas muy ruda. Los Nora le dan tanto miedo que se sobresalta al verlos. ¿Te gusta provocar a todos con los que hablas? Solo a las buscadoras pelirrojas y afamadas. ¿Y cada cuánto pasa una así? Eres la primera que he visto hoy. Si tu búsqueda te lleva al terreno de caza, a ver si logras ganar un sol abrasador. Si lo logras, me habrás derrotado. Cuenta con ello.
máquinas. Se observa la corrupción salir de ellas como si fuera humo. Es hora de acabar con ellas. Debería haberme traído una carretilla. El veneno parece devorar casi cualquier metal. Quizás sea eso lo que vuelve locas a las máquinas. Quizá encuentre algún uso para él.
No tengo muchas esquirlas y hay vidas en juego. El espectáculo claro, de la semana pasada. La mía, si voy en busca de tus amigos. Así que paga o calla. Las flechas explosivas los harán pedazos. No es mi problema. A no ser que me paguen por recoger los trozos. ¿Tus amigos corren peligro? Empleados, no amigos. Que van a comerciar con los Banuk por una senda plagada de máquinas. Me aseguré de que fueran con flechas explosivas, pero por el sol se las olvidaron. ¿Qué máquinas hay en el camino de la caravana? Chatarreros y patas largas. Pero he oído historias de algo peor. Algo que golpea de repente. Sin flechas explosivas no tendrán posibilidad. ¿Por qué se habrán dejado la mejor munición? No lo sé. Marseivit, el jefe de la caravana, no es de los que cometen errores. Traje la caja esperando alcanzarlos, pero al cruzar la frontera, el comandante selló las puertas. Para mí, ir en su busca sería un suicidio, con esas máquinas corrompidas infestando el territorio. Si encuentro la caravana, haré lo que pueda por ayudar. Bueno, es más de lo que han ofrecido el resto de los haraganes de este pozo. Toma, coge la munición que apilé para la caravana. La necesitarás. Y que el sol brille sobre ti. Me sirve. Una de estas. Me servirás. Toda precaución es poca.
aldea abandonada que mencionó Marea. Está destrozada. Aquí vienen, vigías corrompidos. La luz roja significa problemas.